Amigos, hoy tenemos una super receta de alcachofa la montillana. ¡Insuperable! Bueno amigos, estamos con nuestra alcachofa montillana, a la montillana. Tenemos ya nuestro ajito que han empezado ya a cantar un poco y con las mismas vamos a pochar un poquito de cebolla. Bueno amigos, tenemos ya la cebolla pochadita y ahora le vamos a meter un buen lingotazo de vino Montilla Morales. Vino fino Montilla Morales, por eso se llama alcachofa la montillana o alcachofa montillana, porque lo que le da el sabor fundamental es el vino de Montilla, fino Montilla Morales. Para adentro, unos 300 centímetros cúbicos. Bueno, esto como no va a frito, como va ya sobre el vino, no hace falta secarla, sino más que escurrirla un poquito y para adentro la alcachofa. Alcachofa para adentro. Yo le he puesto un chorrito de vinagre al agua, como habéis visto antes. Le hemos puesto un chorrito, un poco, para que no coja sabor a alcachofa, pero lo suficiente para que la alcachofa no se ennegrezca. Y le vamos a dar una primera seccioncita de tapa. Usted sabe que a mí las tapaderas me encantan. ¿No es verdad, amiguete? Bueno, vamos a darle ahí unos minutillos, 4 o 5 minutos, que empiece a cogerse la alcachofa. Aquí tenemos otros 300 centímetros cúbicos, más o menos. Esto ya se ve. Yo hago de comer un pelín de esta manera, ojo, de buen cubero. Bueno, a esta le vamos a añadir una cucharada de maicena. Vamos a ver la que lío. Creo que hace poquito, pues. Me tiembla el pulso más que... La lo he echado en dos fases. Y ahora, pues le damos un meneo. Pues lo movemos muy bien, que se disuelva la maicena. No me tura el cachofa. Oh, qué invento este más bueno. Ah, mira, amigachos. Tengo ya aquí también, que me ha olvidado antes. Una hebrita de azafrán, amiguete. Una hebrita de azafrán, esto también para adentro. Uy, uy. Esto ahora, cuando ya le caiga el caldo de pollo con la maicena, ya se mezcla y todo. El caldito con la maicena para adentro. Ahora ya la hebra de azafrán ya. Ahora le vamos a dar un meneoncillo. Ya está yo el chorrito por aquí atrás, y no, yo no sería Adolfo, sería algo. Otro pelú. Bueno, le vamos a dar un meneito a esto. Con cuidado de no romperla. ¡Oh! ¡Qué pintaca tiene esto, Dios mío! Le volvemos a poner la tapa. ¿Eh? Y vamos a tenerlo justo el tiempo para que esté en blanda. Que ya en su momento la pincharemos un poquito antes. Le vamos a añadir el último condimento de nuestra alcachofa a la montillana. Esto tiene que estar hasta bueno. Amigos, ¿habéis visto qué colorcito ha cogido? ¿Eh? ¿Qué colorcito ha cogido la alcachofa? Y ahora ya vamos a pincharla, pero yo creo que esto le queda unos minutillos. ¿Eh? Bueno, están ya casi listas. Están ya casi listas. Todavía le queda
unos minutillos. Entonces vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar y le vamos a poner el último toque. El último toque. Jamoncito, jamoncito en taco. Jamoncito serrano. En taquito. Esto ya es la cumbre, la culminación total de una obra maestra. Y ahora plato espectacular, maravilloso, que se podía esperar de Don Adolfo. Bueno, y le ponemos nuestra tapa. Para que se terminen de hacer unos minutillos. Y ahora volvemos. Ya para la presentación. Amigo, vamos con nuestra. Ya hemos atemperado nuestra alcachofa montillana y tiene una pinta espectacular. Eso es todo, amigos.